notas del parche 12.10 de TFT, último parche antes del set 7. ¡Vamos! En Platinums, ¿qué fue? Bueno, vamos a ver lo que va a ser la última versión antes de que se termine el set 6.5. O sea, este va a ser la última oportunidad que tenemos, las últimas dos semanas. Y en paralelo a esto, ya en el PBE está disponible para jugar el set 7 de TFT y puedes jugar a los dragones si quieres. Para bajarte el PBE y si quieres más información, te voy a dejar el link también en la descripción del video para que tengas toda la información y puedas jugarlo. O si no, juegas tranquilito, digamos, el set 6.5 y luego juegas lo que va a ser el set 7. Importante, tal vez aún no sean las noches, tal vez aún sean las noches león, pero el sol está por salir y los dragones de las tierras dracónicas están a punto de estirar sus alas en el PBE. Nuestra última versión del set ya llegó y se corrigen algunos valores atípicos de poderes para ayudarlos a su ascenso de rasgos, de rangos para conseguir a TikToko. La idea es que todos los que lleguen a oro van a poder conseguir a TikToko. Entonces, si no llegaste a oro, tienes que llegar a oro antes de que se termine, obviamente, el último parche. Además, tenemos un espacio único con enlaces de las tierras dracónicas para ver algunos artículos bellamente elaborados de un hermoso individuo. Bueno, esta versión es más pequeña, por lo que tenemos tiempo para sumergirnos en las tierras dracónicas, que podrán jugar en el entorno de prueba unas horas después de que esta nota esté disponible. O sea, dentro de unas horas, yo haciendo este video, ya cuando este video esté publicado en YouTube, estoy ahora en Twitch y está la gente ahí saludando en el chat, va a estar disponible, obviamente, el set 7 de TFT en el PBE. ¿Cuáles van a ser los cambios? Versión 12.10. Primer cambio, van a mejorar Arcanista, van a mejorar Hextech, Tiro Doble y Yordle. Aparte, van a mejorar a Kha'Zix, Renata y Víctor. Ahorita vamos a ver el detalle de cada uno. Nerf innovadores, principalmente la resistencia del escarabajo y la resistencia del oso. Van a nerfear mucho a Ekko, van a nerfear un poquito a Draven, van a nerfear mucho a Orianna, que está totalmente rota, y van a volver a nerfear al Morelonomicon, que era de las cosas más rotas hasta el momento. Información de tierras dracónicas, le voy a dejar el link en la descripción, así tienen todos los detalles para que tengan toda la información del set 7, pero vamos a enfocar este video en lo que va a ser el último set 6.5. Bien, cambios importantes. Como recuerdan, TFT divide cambios importantes y cambios menores, pero todos los cambios para mí son importantes. A nivel de rasgos, los arcanistas van a ser nerfeados, o sea, arcanista 6 un poquito nerfeado, y van a bufear arcanista 8. La idea es que la gente... Perdón, arcanista 6 bufeado y arcanista 8 bufeado. O sea, la idea es que juegues la vertical de arcanista. Son verticales muy fáciles de jugar. Metes todos los arcanistas y están rotos. El escudo de Hextech también lo bufean. 4 Hextech, 5 Hextech y 6 Hextech van a estar muy fuertes. O sea, 4, 6 y 8. Y va a ser otra sinergia vertical fácil de utilizar. La vida del escarabajo la reducen. La vida del oso la reducen. La resistencia mágica de armadura del oso la reducen. O sea, está muy nerfeado innovadores. Y la vida base del dragón también la reducen. La idea es que la gente no juegue innovadores con lo que sea, que es lo que se venía jugando mucho en el parche anterior. Probabilidad de los ataques y habilidades de tiro doble se activen dos veces, bufeada. O sea, mejoran tiro doble en cuando tienes muchos tiro dobles. Digamos, cuando tienes 4 y 5 tiro dobles, mejora muchísimo. Daño de ataque adicional de los tiro dobles también mejora un poquito, de 40-70 a 50-80. Entonces la idea es, si vas por la vertical de tiro doble con muchos tiro doble, se va a sentir mucho mejor que antes. Y lo que todo el mundo está esperando, la reducción de maná de Yordle pasa de 33% a 40%. Así que es el mejor parche para jugar Yordle y lo deberían estar jugando si quieren subir a oro y ganarse el TikTok, que es el que te dan como mini leyendas victoriosas. Unidades de 3 de oro, el daño de Ekko se disminuye en todos los niveles. Perdón, en nivel 1 nada más Ekko una estrella de 150 a 125 de daño. Y la velocidad de ataque adicional que Ekko le da a los aliados se reduce 35, 40, 50, 30, 40, 50. O sea, solamente nerfean a Ekko de 1 de oro o una estrella, porque es el que está fuerte, digamos. Como que consigues un Ekko y ya es muy bueno para tu compo. La idea es que tengas que invertir un poco más en él para que salga bueno. Unidades de 4 de oro, el primero es Draven, estaba fuertísimo Draven, lo nerfean un poquitico, le bajan un poquito el ataque de 90 a 85. El Kha'Zix, al contrario, lo bufean de 85 a 90, así que composiciones de asesinos con Kha'Zix podrían estar chévere. Le quitan maná a Orianna, o sea, le aumentan el maná inicial, pero le aumentan el maná final, así que va a lanzar una ulti rápido y dos ultis de forma lenta. La onda de choque también la nerfean en nivel 1. El daño de la onda de choque también lo nerfean en nivel 1. Y la oleada de Renata la bufean, porque Renata realmente estaba muy, muy mal en este parche.
Unidades de nivel 5, destrucción de escudos de los rayos de Víctor es mejorada. Entonces, hay mucho escudo en el meta, especialmente por los encantadores que hacen demasiados escudos. Víctor destruye más aún los escudos y va a hacer mucho más daño a cualquier composición. Así que Víctor, sin duda, va a ser uno de los más importantes en este parche. Cambios menores, o sea, cambios no tan importantes como lo que vimos hasta ahora. Lo primero, el escudo de guardaespaldas. 200, 400, 800, 2000 lo nerfean 8 guardaespaldas. 8 guardaespaldas era absurdo, te da un escudo que no moría nunca. Lo nerfean un poquito, pero sigue estando fuerte. Vía adicional de los colosos la mejoran. Así que a los que les gustó jugar Mad Cow o la Super Vaca, que es el Alistar con Valor del Titán y Puño Crítico y Chispa Iónica o Redención, realmente es gran momento para jugar la Vaca Loca. Por los 1888 de vida. Velocidad de ataque de los vigilantes pasa de 80% a 100%. O sea, si juegas 5 vigilantes, están rotísimos. Tienen 100% de velocidad incremental. Así que es una gran composición vertical también para jugar. Generación de maná de eruditos: 5-15-25, 5-15-30. Nadie está jugando los 6 eruditos. Si llegas a jugar 6 eruditos, va a estar muy fuerte, va a estar roto. Daño de la orbe de Ari, probablemente la bufeen. Si la bufean, 135-204-50, 140-210-500. La idea es jugar a Ari de forma vertical, o sea, la metes con un montón de arcanistas que están bufeados y sin duda te puede ir bien con esta composición. Y a Irelia le hacen algo parecido, le aumentan el daño de las cuchillas de 185% a 190%. En cuanto a correcciones de errores, deshabilitaron Justicia Verdadera debido a un error que tenía. Ya no hay justicia en el mundo, así que bueno, no vamos a tener esa interacción dentro del juego. Importante, link en la descripción del video, link en los comentarios para que vean todos los cambios de este set, vean el nuevo meta actualizado y vean todo lo que se viene para el set 7 de TFT. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos!